Buenas tardes, otra semana más aquí con todos ustedes. Le vamos a elaborar en esta ocasión, desde la Taberna Ciudad Platero de María Auxiliadora, un cuajado de higadito. Un cuajado de higadito va a llevar solamente higadito, un poquito de panceta, va a llevar tomate frito, que lleva casi en el último lugar, un poquito de pimienta, una moscada, un poquito de pimentón dulce, un vasito de leche, un par de huevos, un par de cebollas frescas y tres dientecitos de ajo. Y para aromatizarlo le pondremos vino dulce y vino oloroso, dos poquitos para aromatizar este plato tan bueno. Este plato se puede hacer al sofrito y cuajarlo en una rostidera en el horno, o se puede cuajar directamente y servirlo así entero en sartén, o sea en plato. ¿Bien? Vamos a echarle este aceitito, que nos han dicho que lo ponemos tan bueno, de la gitana. Pues se lo vamos a probar aquí para quizá este fondito que vamos a hacer. Muy bien, pues vamos a hacer una cosita rapidita, porque esto es un plato de, como decimos nosotros, de 8 o 10 minutos. Así que rápidamente picamos los ajos y se lo agregamos. Este es un plato para hacerlo de tirón, siempre da mucha comba, ¿verdad? La cebollita la partimos por la mitad, cebolla esta ternita fresquita, fresquita. Así va de maravilla. Bastante cebollita, que le va muy bien. Los higaditos le va bien todo, vamos, está solo, va bien los higaditos. Una cebollita, vamos a darle un cortecito aquí, así media lunita, que va a quedar muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tardarlo justo, que esté el ajo doradito. Bien. Así le vamos a dar una vueltecita. Una paleta de madera, que no rayemos la sartén. Y mientras se sofríe la cebollita fresca, vamos a encontrar una lonchita de tocino de este de beta, así muy finita, muy finita, para que se nos quede así como una especie de torrenito ahí dentro, así finito, finito. Ahí, qué bueno. Está divino, nada más que comérselo con pan. Cuanto más hay sufrido con su cebollita. Así. Yo creo que va a ser suficiente con este trocito para esa cantidad de higadito. Suelta ahí su grasita y la gracia que tiene el tocino de beta. Muy bien. Vamos a dejar ahí que se dure un poquito el tocino, que se deshaga un poquito, para poder echarle el higadito. Para seguir dando la vueltecita y sofreírlo un poco. Ahí. Un higadito de pollo muy bueno, que uno ha apañado ahí en la carnicería de la Plaza del Mar Rubiá. Ahí. Carnicero del barrio. Un muchacho estupendo. Carga lo que quiera, lo que no haya, te lo trae. Bien, lo vamos a ir que se sofría bien. Ya tenemos los higaditos salteaditos, así que lo vamos a aliñar, como dijimos, con un poquito de pimienta blanca, una poquita de pimienta blanca, con una punta de cucharadita, un poquito de nuez moscada, media cucharadita también, una cucharada de pimentón. De momento, vamos a echarle ya un poquito de sal al conjunto y le vamos a agregar, no sé si he dicho leche, nata, un vasito de nata, así, como 200 centilitros, un vaso de nata, normal.
o un bris de estos chiquitos que venden, ¿verdad? Y le vamos a echar a la vez la copita de vino dulce, una copita, ¿no?, sin pasarnos, y otra copita de oloroso. Y este es el conjunto, es el que tenemos que dejar cocer aproximadamente unos 8 o 10 minutos. Y se nos va a quedar una salsa, que la vamos a terminar la salsa con dos huevos batidos, que sería al final cuando le agreguemos también un par de cucharaditas de tomate frito. Bien, así que la dejamos aquí, que vaya reduciendo poquito a poco, por espacio aproximadamente de 8 minutos... Bien, pues esto ya está pidiéndome los huevos, ¿eh?, los huevos y el tomate. Así que le vamos a caer los dos huevos, le vamos a agregar aquí primero tres cucharaditas de tomate frito, ¿eh? No hace falta que lo fríen ustedes, de cualquier marca lo haría, ¿eh? Le diluimos ahí. Ven ustedes que está bastante reducida, una cremita muy buena. Lo vamos a apartar un poquito para que corte el hervor, para que no se nos cuaje inmediatamente los huevos, para que se nos quede como una crema, más que una cuajada. Con el tomate. Bien, ahí. Vamos a dar unos meneos. Ahí en el fuego, que se nos ligue bien. Bien, así. Se nos queda un cuajado divino. Bien, esto queda estupendo. Esto es como un revuelto, pero un poquito más sofisticado, ¿no? En el aspecto de que sofisticado de apariencia, pero un plato antiguo, donde lo haya. ¿Eh? Esto es que sería que se queda cuajado, por eso lo llamamos cuajado, ligadito. Esto podría ser también con hígado de ternera y con hígado de cerdo, pero vamos, nosotros hemos preferido hígadito, que queda más fino. Bien, pues ya no lo vamos a pasar mal, ya lo vamos a quitar, para que no se nos quede muy sequito. Vamos a preparar un platito aquí para la señora, de la alegría de la viñuela, para la amiga y para nosotros. Bien, vamos a preparar un buen plato. Aquí en la taberna ponemos buenos platos de comida, no ponemos tapitas. Ponemos tapitas, pero vamos, pero grandes, muy grandes. Bien, un poquito de perejil, así para que denle un poquito de color. Y ya está la acabada la faena, ¿eh? Y con esto y un bizcocho me voy a ver si vendo unos barrilitos más. Venga, muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene aquí en la ciudad de Platea de Mauricio y Ledura. Muchas gracias y adiós.